Buenas tardes. Vamos a estar empezando ahora este coloquio pronto. Ya estamos transmitiendo por el canal de coloquios del Instituto Balseiro en vivo. Buenas tardes. Vamos a estar empezando ahora este coloquio pronto. Bueno, si les parece, vamos a ir dando comienzo al coloquio. Bueno, me presento, yo soy Mariano Cantero, soy el director del instituto. El Instituto Balseiro tiene una serie de coloquios que ocurren durante el ciclo académico todos los viernes a las 14:30 de la tarde. Bueno, en esta pandemia hemos tenido que reconfigurar el formato, la modalidad, y bueno, hemos también reconfigurado el horario. Y bueno, este ya es el cuarto coloquio que estamos teniendo en esta época de pandemia. El coloquio de hoy es especial porque está dedicado a celebrar el cumpleaños de José Antonio Balseiro. Debió haber ocurrido en marzo, justo cuando tuvimos que pasar al aislamiento. Así que bueno, quedó postergado, pero lo estamos haciendo hoy. Este es un coloquio que lo organiza el instituto en conjunto con la Asociación de Exalumnos del Instituto Balseiro. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra ahora a Juan Pablo Ordóñez, que es el presidente de la Asociación de Exalumnos del Instituto Balseiro. Y bueno, hoy tenemos una egresada, y yo solo lo que voy a contarles es que como regalo hoy, la egresada se va a llevar un dulce de manzana Instituto Balseiro hecho con manzanas cosechadas del manzano de Newton que tenemos al frente de la dirección. Lo hice yo, y bueno, es el regalo especial para la invitada de hoy. Así que bueno, pronto te lo acerco, Verón. Bien, muchas gracias. Una linda sorpresa. Bueno, adelante, Juan. Buenas tardes a todos. Tenemos muy buena audiencia y les agradecemos que se hayan conectado. Como decía Mariano, este coloquio se hace anualmente en honor a José Balseiro y generalmente lo hacemos en marzo, lo retrasamos un poco y siempre lo organiza la Asociación de Exalumnos junto con el IB, pero el IB nos cede uno de los coloquios del viernes, generalmente el de la última semana de marzo, que coincide con el cumpleaños de Balseiro, de José Balseiro, nos cede ese coloquio y entre los egresados elegimos a alguien para que dé una charla de tema de elección del egresado. Les digo unas palabras sobre la Asociación de Exalumnos. Nos juntamos. La idea de la Asociación de Exalumnos son armar una red de los exalumnos y que estemos conectados y para tener acceso, así que cada tanto organizamos reuniones, hemos organizado la cena anual y reuniones en Buenos Aires y en Bariloche también para juntarnos a tomar cerveza, hemos organizado alguna por Zoom también. Así que el primer objetivo de la Asociación de Exalumnos es mantener el contacto entre nosotros. Un segundo objetivo de la Asociación de Exalumnos es poder colaborar con el Instituto Balseiro en lo que el Instituto Balseiro requiera, ya sea apoyo económico, o consejo, o contactos, o
propuestas de trabajo, lo que podemos hacer por el Balseiro como exalumnos, es bueno que lo canalicemos a través de la Asociación de Exalumnos. Y el tercer objetivo de la Asociación de Exalumnos es brindar un instrumento, una herramienta para que los que pasamos por el IBE podamos influir sobre la toma de decisiones expresando nuestras opiniones. Transformar también la Asociación de Exalumnos como en un órgano que participe en las definiciones de política científica tecnológica, plan nuclear u otras emprendimientos argentinos que sean de interés para los exalumnos del IBE. Emitimos una gacetilla bimestral, trimestral, semestral, pero que se llama La Partícula Alfa, donde la reciben todos los socios. Tenemos una lista de exalumnos a los cuales circulamos esta información y bueno, cualquiera que quiera tenga alguna novedad, una contribución para hacer, por favor, háganosla llegar a la dirección de la Asociación de Exalumnos y veremos de incorporarla en esa lista. Así que, bueno, los invito a todos a continuar participando en la Asociación de Exalumnos, que, bueno, nos enriquece a todos. En el coloquio Balseiro invitamos a alguien que se haya destacado como un exalumno al que fundamentalmente pensemos que es interesante que otra gente lo escuche, que el resto de los exalumnos o la comunidad, la reunión y el coloquio no está reservado exclusivamente a que participen, a que escuchen, participen en la audiencia exalumnos del IBE, sino a toda la comunidad en general. Así que invitamos a alguien que pensamos que es interesante que los exalumnos y la comunidad en general lo escuchen. Generalmente solicitamos opinión a los exalumnos de a quién les gustaría elegir de los alumnos, y así vamos algunas veces por las opiniones que dan, otras veces por consultas que hacemos. Y este año decidimos invitarla a Vero, que bueno, no hay ninguna duda de que es una exalumna destacada, que merece la invitación, pero además porque Vero nos trae una mirada distinta de la ciencia o tecnología puramente técnica. Vero es la directora ejecutiva de la Fundación Balseiro, perdón, de la Fundación INVAP, se me fue el Balseiro, es directora ejecutiva de la Fundación INVAP, pero ella es directora ejecutiva de la Fundación INVAP a consecuencia de la multiplicidad de sus intereses. Pero es una persona que además de tener una destacada carrera en la ingeniería, se ha destacado en otras áreas. Es una de esas personas que tienen múltiples inquietudes y ha encontrado en la Fundación INVAP el lugar donde expresar estas múltiples inquietudes, y creo que es de lo que nos va a hablar hoy. Así que paso a leerles el CV de Vero. Se graduó como ingeniera nuclear en el Instituto Balseiro en 1990. Tiene también una maestría en matemáticas y un doctorado en física, así que fíjense, ingeniero en matemática y física. La maestría en matemática y el doctorado en física los hizo en el Rensselaer Polytechnic Institute de Estados Unidos, la ingeniería nuclear por supuesto en el Instituto Balseiro. Es padre de dos hijos. Antes de hacerse cargo y quiero además resaltar que es la directora ejecutiva fundadora de la Fundación Balseiro, es decir, es la que se encargó de llevar adelante la idea desde el principio, pero antes de eso se dedicó al tema de seguridad nuclear e impacto ambiental de la energía nuclear. Fue jefa del Departamento de Seguridad e Impacto Ambiental de INVAP entre 2013 y 2014. Fue consultora de la Organización Internacional de Energía Atómica en temas de seguridad nuclear, de reactores de investigación y también en temas de género en el sector nuclear, el tema de qué podemos hacer para que haya más presencia femenina en las
ciencias de la ingeniería, tecnología y matemáticas. Pero también ha trabajado como voluntaria en organizaciones nacionales e internacionales en defensa y promoción de la lactancia materna y la crianza temprana. Me acuerdo siempre, como insistía Vero, en la Liga de la Teta, como le llamaba, y decía, y siempre nos involucraba a todos en ese tema, y ella ha sido realmente un trabajo muy activo en la promoción de la lactancia materna. Y tiene una certificación internacional como consultora en lactancia materna, y eso lo ha llevado naturalmente a estudiar el rol de cuidado, el rol de cuidado, que la importancia de los roles de cuidado en nuestra sociedad. En 2018 fue elegida como Fellow de la Fundación Rockefeller y en 2019 recibió la mención de honor al valor científico del Honorable Senado de la Nación. Es parte de Women in Nuclear, siendo vicepresidente de la sección argentina, y del Foro Nacional Interdisciplinario de Mujeres, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Trabaja mucho en forma personal en la divulgación internacional sobre energía nuclear. Los invito a que sigan en Facebook el sitio La Tía Nuclear, que atrás de La Tía Nuclear es Vero en realidad, y es además parte de la Comisión Asesora de Expertas y Expertos del Programa Nacional para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No voy a hablar sobre las tareas de Vero en la Fundación INVAP, porque espero que eso sea parte de su charla, pero voy a aclarar también, y Vero no lo ha puesto en su CV, que además canta maravillosamente bien y le encanta la música, y cada tanto con algunos amigos nos invita a algún recital donde podemos escuchar su excelente voz. Vero, te cedo la palabra, todo tuyo, la audiencia. No, seguí silenciada. Ahora te puedes ver silenciar vos. Ahí está. Okay. Yo me silencio. Fue el doctor Cantero que me silenció. Hay un silencio y desilencio. Bueno, primero que nada, gracias Juan Pablo por tus palabras. Para mí esto es un honor, y no exagero, participar de este seminario. Ojalá estuviéramos en el Salón de Actos, sería realmente muy emocionante. Quiero agradecer a la Asociación de Exalumnos por la invitación y al Instituto Balseiro por esta invitación y por muchas otras cosas. No estaría donde estoy si no fuera por el Instituto. También quiero agradecer a los fundadores, a las autoridades y al equipo de la Fundación INVAP, porque lo que voy a contar hoy también es parte de lo que hacen ellas y ellos. Y por último, quiero agradecer a los asistentes y a las asistentes. Veo muchos nombres conocidos, profesores, amigos, gente joven. Así que gracias a todos y todas. Y voy a arrancar compartiendo la pantalla y esperemos que la tecnología nos ayude y todo salga bien. Y ahí vamos. Y bueno, esto es de lo que les quiero hablar, una palabra que yo no inventé, que existe esto, tecnopía, esta idea de la tecnología como una solución, como una herramienta casi mágica para resolver problemas de la humanidad. Y un poquito el recorrido de esta charla va a ser arrancar con una historia que la mayoría de ustedes conoce, pero que tiene un episodio 2, y yo les voy a hablar de ese episodio 2, que arranca con un proyecto sencillo. Rápidamente se encuentra con una situación de complejidad que nos lleva a una reflexión de una frase que parafrasea un expresidente de si es verdad que con la tecnología se come, se cura y se educa, como con la democracia. Plantearnos un poco tecnología para qué, para quién, cómo y por qué. Y finalmente, ¿por qué yo elegí llamar a esta charla Tecnopía? Y la historia conocida es esta, es la historia de un grupo de muchachos, casi todos varones, si no todos,
que en la década del 70 decidieron juntarse para armar una empresa. Esa empresa, claramente, que nació en el mítico pabellón 6 del Instituto Balseiro y Centro Atómico Bariloche, es INVAP, una empresa que ya tiene 44 años de vida y que a lo largo de su historia ha crecido y ha llegado a ser lo que es hoy, que bueno, ya conocemos y que no hace falta que describa. Pero en lo que yo me quiero concentrar de esta historia conocida es en lo que había atrás de esta iniciativa de generar esta empresa, y es en los valores y la mirada que tenía este grupo de muchachos, que armó una empresa sociedad del Estado con una ley recién estrenada, con una modalidad de funcionamiento muy particular, porque es una sociedad del Estado 100% propiedad de la provincia de Río Negro, pero opera como una empresa privada, que en el estatuto tiene como objeto social la creación de empleo genuino, y que tiene también en el estatuto la inclusión del sostenimiento de un hogar para adultos mayores, en ese momento se llamaba hogar de ancianos, en nuestra ciudad. O sea, una empresa que ya vemos que viene con una ética fundacional bastante particular y poco habitual en el mundo empresario. Bueno, ese fue el episodio 1. A lo largo de su historia, esta empresa, así tan particular y tan rara, siempre tuvo una relación con la comunidad de Bariloche, sosteniendo escuelas técnicas, sosteniendo este hogar que yo mencionaba, haciendo distintas acciones como mantenimiento del hospital, y respondiendo un poco a los pedidos que llegaban a la empresa a través de sus propios empleados y empleadas que acercaban inquietudes de la comunidad. Como toda la sociedad, este concepto de lo que implica hacer trabajo en la comunidad fue evolucionando dentro de la empresa como evolucionó en la sociedad. En los 70 hablábamos de caridad, por ejemplo, y hoy en día ya no hablamos de ese concepto, hablamos de cosas tales como inversión social, trabajo comunitario, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la manera en que INVAP se relacionaba con la sociedad fue creciendo, fue cambiando, fue mutando, a tal punto que cuando llegó el 2014 decidió que necesitaba un organismo, algo que fuera autónomo y que pudiera llevar adelante las tareas de acción comunitaria, o sea, acciones en la comunidad relacionadas con la esencia de INVAP, con lo que era INVAP. Y así fue que creó la Fundación INVAP, que nació en 2014, pero que tiene personería jurídica desde 2015. A nosotros no nos gusta definirnos por lo que no somos, o sea, es feo decir, somos una organización sin fines de lucro, así que nos gusta más decir, es lo que somos jurídicamente, pero nos gusta más decir que somos una organización de impacto, una organización que busca generar un impacto positivo en la comunidad. Nuestro fundador y dueño es INVAP, y es el que lleva adelante la gobernanza de más alto nivel de la fundación a través de un consejo de administración que está conformado por todo personal de INVAP. En el consejo de administración participa un representante de la gerencia general, uno de los subgerentes generales. Hasta hace poco tiempo el presidente de la fundación era Cacho Tegui. Y la fundación tiene además un equipo ejecutivo que somos empleados de INVAP y que trabajamos full time en la fundación. Y tiene además acceso al pool de conocimiento de todas las personas que trabajan en INVAP. INVAP, como dije, sostiene los sueldos y los costos operativos, los costos del día a día de la fundación, y todos los fondos para llevar adelante los proyectos que queremos realizar los tenemos que recaudar o desarrollar, como se dice ahora, nosotros como organización. Siguiendo un poco el mapa de trabajo de INVAP, esta cosa de aprender haciendo, que fue algo que INVAP tuvo también como parte de su ADN, nosotros decidimos arrancar haciendo eso también, aprender haciendo, y arrancar con un proyecto sencillo. Esto fue en el 2015. Lo que hicimos fue, nosotros entendemos que no,
No podemos salir a las comunidades directamente a preguntar qué necesitan, porque ir a una comunidad vulnerada a preguntarle qué necesitan es generar expectativas que probablemente no podemos satisfacer. Y eso, por suerte, fuimos suficientemente inteligentes para darnos cuenta de entrada que eso no estaba bien. Y lo que hicimos fue convocar a la gente de INVAP que trabaja en comunidades de la sociedad civil, que son muchas personas. Las personas de INVAP son muy solidarias y trabajan en muchas organizaciones de nuestra ciudad. Y entonces, con esa idea de preguntarles a esas personas qué necesitaban en sus comunidades, en las comunidades con las que trabajaban, fuimos recabando información. La mayoría eran proyectos de infraestructura que nosotros no podíamos hacer, pero dos personas vinieron con la misma idea y la misma necesidad y nos dijeron: ¿saben qué? Nosotros trabajamos con grupos de personas que fabrican briquetas con material residual combustible. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar a diseñar y construir una briquetera, nosotros podemos ayudar a estas comunidades a mejorar la producción de briquetas haciéndola más fácil. Y nosotros pensamos: proyecto ideal, hagamos una briqueteadora. Y la hicimos. Y fue una briqueteadora preciosa, hidráulica, con muy buena performance, hasta linda para lo que es un ingeniero, digamos. Claramente acá no hubo un diseñador industrial, pero para lo que es una pieza de ingeniería pura y dura, bastante bonita, muy fácil de operar y que permitía una mejora enorme en la cantidad de briquetas que se podían producir por día. Esta briqueteadora fue cedida, donada a un comedor, que era una de las dos organizaciones que había pedido esta briqueteadora, y ese comedor con el otro merendero que la iba a usar, se pusieron de acuerdo y la briqueteadora salió de nuestras manos y siguió su vida. En el camino nos cruzamos con un señor que estaba acostumbrado a gestionar proyectos de vinculación tecnológica, que nos dijo: la verdad que esta es una buena idea, ¿por qué no la escalamos y vamos a hablar con el Banco Interamericano de Desarrollo y les proponemos hacer esto, pero a escala industrial? Y nosotros dijimos: bueno, parece una buena idea como un paso siguiente para nuestros proyectos sencillos. Y entonces fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento el organismo se llamaba FOMIN, ahora se llama BitLab, y es la rama del Banco Interamericano de Desarrollo que financia proyectos de privados. Y les dijimos: queremos hacer, hicimos esto y ahora lo queremos escalar y queremos hacer un proyecto de escala industrial que haga briquetas para contribuir al Plan Calor, que, como ustedes deben saber, es parte de la asistencia que da la provincia a las poblaciones vulneradas, repartiendo combustible, garrafas y leña. En este caso era el Plan Calor de leña, que se comprometía a generar 40 puestos de trabajo y que tenía que ser replicable. Y el BitLab estuvo de acuerdo con nosotros, que era una buena idea, que era un proyecto que la Fundación INVAP podía llevar adelante, y que bueno, que lo hiciéramos. Así que nos pusimos a trabajar, y lo primero que hicimos, por supuesto, fue una búsqueda en Google, y lo que descubrimos es que la verdad es que había un montón de máquinas briqueteadoras. De hecho, podíamos comprar una máquina briqueteadora en China. En ese momento no había pandemia, no era tan complicado, y con eso resolvíamos básicamente el proyecto para el que nos habían dado mucha plata. Entonces, eso nos hizo pensar que había algo que no estaba del todo bien en el planteo que nosotros estábamos haciendo. Y lo siguiente que hicimos en este proyecto sencillo fue salir a hablar con las comunidades, a salir a hacer un relevamiento de qué era lo que las comunidades querían y necesitaban. Y la verdad es que las comunidades del Plan Calor quieren lo mismo que queremos todos nosotros que tenemos chimeneas o salamandras en nuestra casa. Quieren leña dura, de buena calidad, y no necesariamente quieren briquetas. Entonces, eso que parecía una idea tan buena, que nos había parecido buena a nosotros y a nosotras, y también le había parecido buena al BitLab, de repente no parecía ser tan buena idea. Así que el proyecto se enfrentó a una situación de complejidad. La situación de complejidad fue muy
muy evidente en que la aparición de las personas en la ecuación, parafraseando a Neil deGrasse Tyson, le añadían una no linealidad que complicaba rápidamente el panorama. Nosotros entonces decidimos, y se colgó, ahí está, decidimos dar un paso atrás y reevaluar el proyecto. Y nos dimos cuenta de que teníamos que arrancar, o sea, era el juego de la oca, nosotros habíamos avanzado como 50 casilleros y de repente teníamos que volver al casillero cero y empezar de nuevo. Y lo primero que teníamos que hacer era evaluar la situación y tener un buen diagnóstico de qué era lo que se necesitaba, porque nosotros estábamos respondiendo a la pregunta equivocada. Así que arrancamos con un diagnóstico integral y participativo, seguimos con un diseño de una estrategia y una construcción de soluciones tecnológicas acorde a ese diagnóstico integral y participativo. Nos llevó a llevar adelante actividades no solamente de desarrollo tecnológico, sino también de sensibilización, de fortalecimiento institucional de las organizaciones que se vieron involucradas, apoyar emprendimientos que surgieron de este proceso más complejo ahora de este proyecto, sistematizarlo y poder transferirlo a otros municipios para poder replicarlo. Yo voy a volver después sobre cuáles son los resultados de este proyecto, pero les cuento que a raíz de la pandemia tuvimos que hacer un replanteo claramente del proyecto, y para que ustedes se den una idea, la transparencia que presenta el mapa estratégico del proyecto tiene esta pinta. No tiene absolutamente nada que ver con la briqueteadora inicial y no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros nos habíamos imaginado inicialmente que iba a ser este proyecto. Es un proyecto muchísimo más complejo y muchísimo más desafiante que diseñar y construir una fábrica para hacer briquetas. Y entonces esto nos lleva a esta reflexión, ¿no? Parafraseando al presidente, expresidente Alfonsín, que decía que con la democracia, además de votar, se come, se educa y se cura, y ahora 40 años después, 40 y pico de años, o 30 y pico, 30 y pico de años después de democracia, sabemos que no es tan así. No es simplemente, no alcanza la democracia para comer, educar y curar. Con la tecnología tampoco alcanza para comer, educar y curar. Es necesario ir un nivel más, avanzar un nivel más y plantearnos cosas que a veces como tecnólogos no tenemos en cuenta. La primera pregunta que nos tenemos que plantear cuando queremos desplegar tecnología es: ¿tecnología para qué y para quién? Y para esto es un ejercicio interesante mirar la historia del desarrollo tecnológico. Este es un slide que yo arbitrariamente elegí hitos del desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es mucho mayor y mucho más rico y más complejo que este slide, pero yo elegí algunos hitos que a mí me gustan, digamos. Lo que se puede ver, arrancando con el desarrollo de las herramientas, el dominio del fuego y la revolución, primera revolución agrícola, de agricultura, allá por el paleolítico, lo que vemos es que también con la aparición de las herramientas y los instrumentos de hierro y los molinos, primeros molinos horizontales y las brújulas chinas que tenían un pececito inventado que flotaba en agua, vemos un desarrollo tecnológico que respondía a una necesidad de una comunidad que estaba muy cercano a esa comunidad y que prácticamente la respuesta era inmediata: necesidad, desarrollo. Y muy probablemente este desarrollo haya sido comunitario. En muchos de los casos no haya habido una persona a la que se le ocurrió una vez hacer algo, sino que una comunidad resolvió un problema de manera comunitaria. Ya más avanzada la historia, con la aparición de la imprenta de Gutenberg y la aparición del reloj mecánico, cuando aparece la ilustración y aparece el conocimiento ya como algo que se captura y se sostiene desde una institución y desde esa institución se transfiere,
el desarrollo tecnológico cambia, y cambia el lugar donde se produce también. Ya claramente no son desarrollos comunitarios, sino que son inventos de alguien que se le ocurrió resolver algún problema o alguna necesidad de alguna cierta manera. Como decía, aparece el reloj mecánico, aparece la máquina de vapor, aparece la locomotora, el barco, la cosechadora automática, aparece el telégrafo, el teléfono, el motor de combustión interna, el automóvil, la radio, el avión, la cohetería, la energía nuclear, el transistor, y ahí ya cambia la historia también, y voy a volver un poquito para atrás también en eso, la carrera espacial, las computadoras personales, los teléfonos celulares, la robótica, y aparece después toda esa revolución tecnológica que vivimos en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, con la aparición de materiales novedosos, con la aparición de las comunicaciones, de las redes sociales, de esto que hace posible que hoy no podamos estar en el salón de actos, pero podamos estar conectados y compartiendo este momento. Quedan muchos hitos afuera de esta slide, claramente, pero vemos cómo va evolucionando esta idea de dónde surge la innovación tecnológica, de dónde surge el avance tecnológico, y en el siglo XX, y sobre todo hacia finales del siglo XX, pero ya en mediados del siglo XX también, vemos que aparece otro motor del desarrollo tecnológico, que es el mercado. No solamente las necesidades o la misma curiosidad de un individuo inventor que quiere resolver un problema y se le ocurre una idea, sino que ya aparece el concepto de tecnología como bien de consumo y el desarrollo tecnológico alimentado y promovido por el mercado. Este gráfico, que lo tomé de una publicación, muestra con mucho dramatismo la aceleración no solamente del crecimiento de la población, sino también de la evolución tecnológica, ¿no? Realmente, si miramos a lo largo de la historia, lo que ha sucedido en el último siglo es fascinante y al mismo tiempo asusta un poco, ¿no? Que las cosas cambien tan rápido. Yo creo que nosotros ahora miramos hacia atrás y tratamos de imaginarnos, y hay gente que estudia cómo se vivieron transformaciones, como la creación del reloj, que cambió la manera en que la gente vive su vida, o la creación de la luz eléctrica, que extendió el tiempo, le cambió la dimensión al tiempo, y ¿Cómo pensarán las personas del futuro nuestra experiencia en esta revolución tecnológica que nos tocó vivir? Ahora, la pregunta de tecnología, ¿para qué y para quién?, tiene otras aristas, ¿no? En Argentina, el 13%, de acuerdo con datos oficiales del gobierno, el 13% de las personas no tienen acceso a agua potable. Y si yo digo 13%, parece un número relativamente bajo, es un porcentaje bajo. Pero si hago el número, son alrededor de 6 millones de personas que no tienen agua potable en su casa y que tienen que ir a una canilla comunitaria, por ejemplo, para poder tener agua potable, si es que hay canilla comunitaria en su barrio. Otro número interesante y que nos afecta a muchos y muchas de los que estamos participando de esta conversación es que en Argentina el 58% de la población no tiene acceso a cloacas, entre los que estamos muchos de nosotros, yo, por ejemplo. Esos son 26 millones de personas. Esto también es tecnología. Acceso al agua potable y acceso a las cloacas también es tecnología. Entonces, ¿tecnología para qué y para quién? También nos plantea la pregunta, porque en Argentina, donde hay 26 millones de personas que no tienen cloacas, hay 34 millones de teléfonos celulares. Entonces, esto está relacionado con la reflexión de cuál es el motor que lleva y hace avanzar el desarrollo tecnológico. Esta no es una pregunta que pueda contestarse una organización como la Fundación INVAP. Esta es una pregunta que claramente es una pregunta de política pública.
Y más todavía, es una pregunta que trasciende la política pública y en este momento yo creo que es una pregunta para la civilización, para la humanidad como un todo, ¿no? ¿Tecnología para qué y para quién? Lo que sí la Fundación INVAP puede y debe preguntarse es tecnología cómo y para qué, perdón, cómo y por qué. Esto sí es una pregunta que nosotros como organización que busca desplegar tecnología en el territorio, debemos hacernos. Y esta pregunta nos la hicimos y después de unos años de recorrido, llegamos a la conclusión de que la tecnología, para que tenga sentido en un despliegue comunitario, tiene que tener un impacto genuino y sostenible, tiene que llegar al territorio solamente a través de las personas y las organizaciones que saben trabajar en territorio. Yo cuando empecé a hablar dije, nosotros por suerte nos dimos cuenta de que no éramos capaces, no teníamos el conocimiento de salir a los barrios y preguntar qué necesitan las comunidades. Eso realmente lo tienen que hacer las personas que saben hacer ese tipo de cosas. También entendimos que los procesos de despliegue de tecnología en las comunidades necesitan de este concepto de co-creación, que a mucha gente le suena como palabra inventada y como concepto inventado, y sin embargo es fundamental. Las personas tienen que participar de los procesos de desarrollo tecnológico para que los desarrollos tecnológicos sean genuinos, tengan un impacto genuino y sostenible. Por otro lado, es imprescindible el abordaje interdisciplinario. Nosotros en la Fundación no solamente tenemos ingenieros e ingenieras, de hecho somos minoría, tenemos economistas, tenemos sociólogos, sociólogas, tenemos gente de comunicación, gente con saberes muy diversos porque entendimos que con lo que nosotros sabíamos no alcanzaba para poder llegar con la tecnología como solución a las necesidades de las personas. Entendimos también que nuestro rol es apoyar a quien trabaja en territorio y no salir a trabajar en territorio nosotros mismos. Entendimos también que la tecnología tiene que ser una manera de desarrollar resiliencia en las comunidades, tiene que permitirle a las comunidades superar problemas y al mismo tiempo enfrentar otros problemas que, aunque no se superen con esa tecnología, les dé herramientas para superar otros problemas y desarrollar esta resiliencia, este concepto de poder enfrentar problemas de manera capaz y con una actitud de que se puede superar la situación, tiene que necesariamente dejar una capacidad instalada, pero que además esa capacidad sea adueñada por parte de la comunidad y esté adaptada a que esa comunidad, a esa comunidad y a las particularidades de esa comunidad. Y esto está íntimamente relacionado con el proceso de co-creación. Y en todo esto, el rol del Estado es muy importante, porque en muchos casos, si bien hay organizaciones de la sociedad civil que intervienen en los territorios y que trabajan muy bien, en Bariloche hay muchas y a nivel nacional también, el Estado es el que conoce mejor cuál es la situación de las poblaciones y muchas veces para garantizar la sostenibilidad de estas soluciones tecnológicas, la participación y la asociación con el Estado es necesaria. Y la verdad es que cuando nos pusimos a pensar un poquito de dónde podemos aprender y de dónde podemos extraer lecciones aprendidas y saber cómo encarar esto de la tecnología de una manera que no es puramente técnica, no tuvimos que ir muy lejos, porque en Bariloche, en los años 70, los años 60, los años 70, tuvimos el privilegio de contar con la Fundación Bariloche, que todavía sigue funcionando, y con esa mirada de la tecnología como agente de cambio, con esa producción que fue de la mirada del mundo, el modelo mundial latinoamericano. Para nosotros esto es todavía más fuerte porque nosotros somos herederos de Soria Moria, que era la sede de la Fundación Bariloche,
y nosotros entonces entendemos que esa mirada que la Fundación Bariloche adoptó en sus inicios, de mirada interdisciplinaria, de mirada con un pensamiento que se salga de lo técnico para abarcar múltiples saberes, es imprescindible. Y así como en ese proyecto sencillo con el que arrancamos, aprendimos en el camino lecciones, casi en paralelo con ese proyecto, lanzamos otro proyecto, que ahora es un programa porque ya tiene continuidad y va a seguir en el tiempo, y fue una experiencia completamente distinta. Y fue una experiencia completamente distinta porque creo yo que desde el principio intuimos que esto necesitaba una mirada, nosotros queríamos que tuviera una mirada diferente. Este programa se llama Emprender Conciencia, es el otro programa grande que tiene la Fundación, es un programa que hacemos, es una iniciativa público-privada en este momento, nació como una colaboración con el Ministerio, en ese momento Ministerio de Producción, ahora Ministerio de Desarrollo Productivo, en particular con la CEPYME, con la Secretaría de Emprendedores y Pymes, y en este momento cuenta con financiamiento de un privado, del Grupo San Cristóbal. Por eso digo que hoy es un emprendimiento público-privado. Y Emprende Conciencia es un programa que lo que hace es una convocatoria a emprendedores, pero con otra mirada del emprendedorismo. Para nosotros esto no es un concurso. Si bien nosotros hacemos una convocatoria, se presentan emprendedores y emprendedoras de todo el país y elegimos 15. Una vez que elegimos esos 15 proyectos ya ganaron, o sea, no es un concurso. Y no hay un premio. Lo que nosotros les ofrecemos son 2 semanas en Soria Moria, trabajando codo a codo con personas de perfil técnico, personas que trabajan en los aspectos sociales, porque algo que no dije es muy importante, los emprendimientos que nosotros convocamos y que elegimos son emprendimientos de triple impacto, tienen que tener base científico-tecnológica y además tienen que tener impacto ambiental o social positivo, resolver alguna problemática ambiental o social. Y tienen que ser un negocio, o sea, es una mirada de los negocios rara, distinta, pero un poco parecida a lo que es la mirada de INVAP, ¿no? Y lo que hacemos, como decía, es traer a los emprendedores 2 semanas a Bariloche. Y lo que les damos es apoyo técnico. O sea, justamente ellos son los que trabajan en el territorio, los que conocen las necesidades, y nosotros lo que les damos es apoyo técnico. Armamos un equipo de mentores y mentoras, algunos son jubilados de INVAP, como el de esta foto, que es el ingeniero Fernando Macario, y otros y otras son personas del Instituto Balseiro, del Centro Atómico Bariloche, de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Río Negro, de empresas privadas de la ciudad. Por ahí vi el nombre de Dani Neumann, que es uno de nuestros mentores. Y lo que hacemos es darle 2 semanas de inmersión absoluta en asesoramiento técnico y en transmitirles un poco la idea de la necesidad de no pensar en el producto, pensar en el proceso, entender que esto se tiene que llevar a territorio y se tiene que probar con las poblaciones que van a ser beneficiarias de estos o usuarias de estos productos. En el caso de la foto, por ejemplo, Fernando está trabajando con un muchacho que diseñó un sistema de limpieza de aparatos de diálisis para que se puedan volver a usar los aparatos de diálisis, que son muy caros, y que esto permitía tener un sistema de buena calidad para la reutilización de aparatos de diálisis. Aparecen muchos proyectos relacionados con discapacidad, muchos proyectos relacionados con medio ambiente, muchos proyectos relacionados con materiales que reemplazan plásticos, como por ejemplo materiales derivados de hongos para reemplazar el telgopor, o materiales derivados de la soja para usar como aislamiento térmico. En fin, la diversidad de proyectos es enorme. Hay gente que viene de investigadores de CONICET que participan, chicos que vienen con su tesis de grado, algunos que están trabajando en grupos de investigación
como estudiantes, muy diverso en edad y en perfiles, y los números de Emprender Conciencia son estos, son realmente interesantes porque somos el programa de emprendedores que con 13 ediciones tiene el mayor número de postulaciones anuales en Argentina. Y hasta ahora hemos acompañado 42 proyectos y el 75% de esos proyectos están en etapa de inversión, que ya recibieron inversión o que están facturando. La cantidad de personas que accedieron a los beneficios de este programa a través de los productos y servicios que surgen de Emprender Conciencia son más de 3.000, y como decía, esto es un trabajo en equipo, así que nosotros contamos las horas de trabajo en equipo. El trabajo en equipo es entre los emprendedores y los mentores y las mentoras, pero también es entre ellos mismos, y se generaron puestos de trabajo, que no son una gran cantidad, pero son 33 puestos de trabajo en 3 ediciones, no está tan mal. Así que Emprender Conciencia, nosotros creemos que es un proyecto que muestra que se puede pensar el despliegue tecnológico en la sociedad a través de negocios de una manera también distinta y no solamente pensando en la competencia y en quién es el que puede levantar mayor capital. Como anécdota, les cuento que uno de nuestros participantes de la primera cohorte de Emprender Conciencia ganó hace 2 años el concurso de planes de negocios del Instituto del IAE de la Universidad Austral con un emprendimiento social. Fue la primera vez que un emprendimiento social ganaba el concurso de planes de negocio del el IAE. Así que para nosotros eso fue, bueno, algo debemos estar haciendo bien si los negocios estos se pueden sostener y pueden además ser ejemplo para otros. Ese proyecto sencillo del principio, que después se complejizó tanto, también tiene una medición de impacto. Medir impacto en este tipo de proyectos es bastante complejo. Les adelanto que no hay un consenso. Hay propuestas. Hay una propuesta de Harvard, por ejemplo, de cómo medir impacto en proyectos sociales basados en tecnología. Ahora hay una propuesta de la Unión Europea que tiene que ver más con proyectos ambientales. Nosotros tenemos desarrollado nuestra propia medición de impacto, que es basada en una metodología rúbrica que nos permite además una mejora continua. Pero bueno, lo más fácil es darle números, y en Bioenergía Andina, que es el proyecto sencillo con el que arrancamos, hoy ya estamos en la etapa final, el proyecto termina en mayo del año que viene, tenemos 3 municipios vinculados, Bariloche, Lago Puelo y Villa La Angostura, por esto de las réplicas, tenemos 3 emprendimientos que estamos impulsando, que buscan transformar los residuos forestales en leña de bajo calibre y material combustible. Otro produce la tecnología de combustión, que son estufas de alto rendimiento que pueden quemar esta leña de bajo calibre. Hemos hecho campañas de sensibilización sobre la eficiencia energética en calefacción, porque ese es un tema que en Argentina, en Bariloche, no discutimos mucho. La mayoría de nosotros no tenemos una eficiencia energética en casa demasiado buena. Y cuando construimos, por ejemplo, que el método de construcción aspiracional en Bariloche sea la construcción húmeda, es una paradoja, porque la construcción húmeda, desde el punto de vista térmico, es de los más desfavorables, ¿no? Habría que renarrar el cuento de los 3 chanchitos, pero ahora pensando en la eficiencia energética, y probablemente el chanchito del medio sea el que la pase mejor, porque es el que mejor puede aislar la casa. Pero bueno, la situación es que nosotros hicimos una campaña de sensibilización que alcanzó a 2.000 personas con webinarios, videos, charlas presenciales y demás. Se retiraron de espacio público 1.000 toneladas de residuo forestal que reduce la carga de fuego, reduce el riesgo de incendio, y se transformó parte de eso en combustible que se repartió como complemento del Plan Calor.
Y hoy por hoy tenemos 300 familias que son usuarias de los productos desarrollados por este programa. Entonces, ¿existe la tecnopía? ¿Se puede pensar en la tecnología como solución a los problemas de las comunidades? Bueno, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero que el despliegue de tecnología en la comunidad tiene un nivel de complejidad que es clave, y entender eso es fundamental. O sea, no alcanza con saber resolver un problema, no alcanza con diseñar una máquina o con diseñar un dispositivo. Hay que entender el nivel de complejidad que requiere, y hay que entonces buscar las alianzas y las interdisciplinas necesarias. Y esto es fundamental, porque esto permite que estos proyectos crezcan desde el pie, que es desde donde tienen que crecer. Las soluciones que vienen desde arriba no sirven. En general, terminan siendo dispositivos que juntan telaraña en algún lugar. Y hay dos personas que han estudiado este tema, el tema del desarrollo tecnológico, desde dos miradas completamente distintas. Mariana Mazzucato lo hace desde la economía, y ella es, por ejemplo, la autora del libro El Estado Emprendedor, en el que menciona el rol importante que tuvo el Estado en el desarrollo de tecnología que hoy es clave, como prácticamente toda la tecnología que está en el celular, porque los estados, algunos más que otros, son los que están en condiciones de correr los riesgos que implican, en muchos casos, el desarrollo tecnológico. Y además, porque si el desarrollo tecnológico es para desarrollar mejor infraestructura, claramente el Estado es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Pero además, Mariana Mazzucato presenta en un documento publicado hace relativamente poco, que es una guía de proyectos basados en misión para la Unión Europea, el concepto de la co-creación. Si ustedes leen ese documento, que no es muy largo y que se puede bajar de internet, y es muy interesante, ella habla de la co-creación y la no intervención de la comunidad en los proyectos tecnológicos nos lleva a situaciones como las de la Quinta Central. O sea, esto es tan importante para los proyectos comunitarios como para otros proyectos tecnológicos. Porque pensemos en Argentina, todas las intervenciones de tecnología que generan conflictos ambientales. Pensemos en la minería, pensemos en la energía nuclear y la experiencia que tuvimos con la Quinta Central. Pensemos en lo que pasa con la agricultura industrial. Son todas intervenciones tecnológicas que no tienen licencia social, que no tienen una construcción comunitaria y que reciben rechazo, básicamente. Bueno, esto no solamente entonces es importante para la tecnología como desplegada en una comunidad para resolver problemas de esa comunidad, sino que además es importante hoy en día y por las características que tiene la sociedad para cualquier implementación de tecnología a gran escala. Y finalmente, también la otra mirada es la mirada sociotécnica, con la que por ahí estamos más familiarizados, porque es la mirada de la gente de la Universidad Nacional de Quilmes, el grupo de Hernán Tomás, que para nosotros ha sido una gran ayuda en este recorrido, y que proponen una metodología de abordaje de la tecnología social, le llaman ellos, que es lo que nosotros queremos hacer, el despliegue tecnológico en comunidades, que tiene pasos a seguir y que también pone en evidencia la complejidad de la solución tecnológica a problemas comunitarios. Lo que nosotros entendemos que es necesario proponer es que la formación de las profesiones duras tenga una mirada más blanda. Y eso lo estamos haciendo también desde la Fundación con otra propuesta, que es una plataforma que desarrollamos con el CONFED y con el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, que se llama Saber que Suma, y que lo que busca es que las tesis de grado de las ingenieras y los ingenieros, de las y los estudiantes de ingeniería, puedan hacerse solucionando la problemática de alguna organización de la sociedad civil. En este momento estamos en etapa piloto, como dije, este tipo de proyectos hay que desplegarlos con mucho cuidado, pero es una manera de, en cierta forma,
agregar miradas a la formación de la ingeniería. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es esta cita de Dora Barrancos, que es que todas las ciencias son sociales, porque en todas las ciencias intervienen personas. Entonces, esta cosa de pensar que porque hacemos cosas duras y los ingenieros y las ingenieras nos creemos que hacemos cosas durísimas, entonces no necesitamos una mirada social, es un error, es realmente un error. Y nosotros también, desde la Fundación, queremos redefinir qué es el progreso tecnológico, qué es el avance tecnológico. Para eso creamos una institución, una organización dentro de nuestra fundación, que es una minca. La figura de la minca o minga es este grupo de personas que se reúne para resolver un problema de la comunidad y trabaja en forma colaborativa para resolver ese problema. Y hoy el problema es el drenaje de mi casa, y la semana que viene es el techo de la casa de otro, o es la cosecha de un tercero. Y así es como vamos comunitariamente encontrando soluciones a problemas que no necesariamente son de la comunidad, pero que son de partes de la comunidad. A esta minca le dimos el nombre de Thomas Bug, porque realmente si alguien nos enseñó a mirar la tecnología de otra manera, fue Tommy. Así que con esto quisimos honrar todo lo que Tommy nos enseñó. Y el objetivo de la minca es muy sencillo. Queremos nada más y nada menos que hackear el concepto de avance tecnológico. Porque para nosotros, en la Fundación INVAP, el avance tecnológico no es desarrollo, sino tiene como finalidad la soberanía, la solución a los problemas de nuestras comunidades y la mitigación al cambio climático, que es la crisis que estamos viviendo como civilización, y como dijo Tommy, estamos cantando y tocando la orquesta en la cubierta del Titanic. Así que para nosotros el desarrollo, la tecnopía es esto, es avance tecnológico que implique estas cosas: soberanía, solución a problemas de la comunidad y mitigación a esta crisis que estamos atravesando. Y quiero dedicar este seminario a la memoria de Cacho Tegui y de Tommy Bug, que son dos personas que confiaron en nosotros, que nos enseñaron un montón. Cacho confió en la Fundación, nos dio total libertad para hacer todas estas cosas, siempre poniendo la palabra justa y soltando la cuerda cuando era necesario y tirando un poco cuando nos hacía falta. Y a Tommy, porque tanto cuando él estaba, cuando se estaba gestando la Fundación y venía a tomar mate a la oficina y me daba alimento para mi cabeza, y por sus libros que nos dejó, marcan el trabajo que nosotros hacemos día a día. Así que a la memoria de ellos dos, y lo dije sin llorar, vamos, va dedicada esta presentación, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Vamos a abrir a preguntas. Pueden, si ustedes ponen en participantes, van a encontrar una manito azul. Los que están escuchando y las que están escuchando pueden levantar la mano ahí y yo les voy habilitando el micrófono. O si no, bien, pueden ir escribiendo las preguntas acá en el chat y se las vamos leyendo a Verónica. También tenemos algunas preguntas en el canal de YouTube. Bueno, lo tenemos primero a Juan Pablo, así que le vamos a habilitar el micrófono a Juan Pablo Ordóñez. Solo quería felicitar a Vero por la charla, y una de las macanas de Zoom es que se pierde el aplauso, así que creo que expreso el sentimiento de todos haciendo un aplauso colectivo para vos. Vero, felicitaciones. Gracias. Muy bien, sí, acá un poco de aplauso. Bueno, te voy pasando algunas preguntas, Vero, que tenemos en el chat del canal. Sí, yo aclaro que me saqué los auriculares porque al lado mío está Fabián, que no está viendo la charla por Zoom ni YouTube y quiere escuchar las preguntas. Si es mucho ruido, avísenme y me vuelvo a poner los auriculares, y Fabián que se aguante. Pobre Fabián. Bueno.
Bueno, te paso la primera. ¿Cómo ves la formación en las universidades públicas en relación a la mirada del desarrollo comunitario de la tecnología? Absolutamente ausente. Hay una ley que requiere que las carreras de ingeniería tengan, no es una ley, es una ordenanza, no sé cuál es el nombre que se le da dentro de la universidad, pido Resolución disculpas. Del ministerio. Resolución, gracias. Es una resolución que obliga a que las carreras de ingeniería tengan materias que incluyan estos temas. Son pocas las universidades que lo tienen. La Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires fue la primera y es la que tiene más trayectoria. Hay algunas otras regionales y algunas universidades que también tienen esto. Sería buenísimo, señor director del Instituto Balseiro, que el Instituto Balseiro incorporara materias que tuvieran esta mirada. Pero Sí, es muy deficiente en la formación de ingeniería. Sí. Tuvimos una primera experiencia hace poco. Sí, sí, me contaron. Partida. Me contaron. La señora Vero nos estuvo dando una mano. Bueno, acá tenemos otra pregunta que nos hacen también en el canal de YouTube. ¿Cómo se organizan los trabajadores de la ciencia en INVA? Los trabajadores en INVAP tenemos una asociación de empleados. Yo no quiero hablar mucho de INVAP como representante de INVAP, porque soy representante de la Fundación INVAP, pero les cuento que tenemos una asociación de empleados y que la asociación de empleados es la que nos representa y, por ejemplo, participa en las conversaciones con la gerencia general y el directorio en temas que tienen que ver con el bienestar y remuneración, etcétera, de los empleados y las empleadas de INVAP. Bien, bueno, no sé si estás leyendo el chat, pero hay infinidad de saludos y felicitaciones por la excelente exposición. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, que esta yo creo que le va a gustar a la tía nuclear. A ver. Y dice, ¿cómo ve el futuro de la energía nuclear y en particular de la fusión? Arranco por la fusión porque es la más fácil. Yo empecé a estudiar ingeniería nuclear en 1986 y en 1986 faltaban 30 años para que tuviéramos fusión. Creo que hoy siguen faltando 30 años para que tengamos fusión. Así que eso es todo lo que puedo decir sobre la fusión nuclear. Ojalá tuviéramos fusión nuclear. Y el futuro de la energía nuclear yo lo veo imprescindible y creo que como sector tenemos que responder a eso. Es imposible una transición de matriz energética a una decarbonización profunda sin energía nuclear. No se puede hacer. O sea, por más wishful thinking que tengamos, realmente no se puede. No alcanza. Y creo que está en nosotros como sector capitalizar esta oportunidad. Yo personalmente creo que hay que ponerle muchas fichas a los SMR, los reactores pequeños modulares. Sobre todo como país, me parece que tenemos que ponerle muchas fichas, pero creo que decisiones como la de Polonia, por ejemplo, que se publicó hace poco, Polonia es uno de los países que más emite, quema carbón. La gente más vieja se acordará que cuando fue la Revolución Polaca, los líderes de la Revolución Polaca eran los sindicalistas del carbón y de los trabajadores de la mina de carbón. Y Polonia acaba de anunciar un plan nuclear fabuloso. Holanda acaba de presentar el ministro de, fíjense ustedes, el ministro de Finanzas y Política Climática, interesante combinación. Acaba de presentar también un informe al Parlamento pidiendo la ampliación de la capacidad nuclear de Holanda. Así que yo creo que se vienen tiempos muy interesantes, ni que hablar de lo que está haciendo China, pero como sector y como país con un sector nuclear tenemos que subirnos al tren y aprovechar la oportunidad. Paso el aviso ya que estamos. Perfecto. Como dice, más fisiones, menos emisiones. Exactamente.
Acá Exactamente. tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el rol del empresariado argentino? Ay, se me fue, perdón. ¿Cuál es el rol del Acá yo la empresariado tengo, argentino en sí. el acompañamiento de este tipo de proyectos y procesos? ¿Y cuál ha sido el rol del Estado? El empresariado, una vez que entiende la lógica, acompaña. Nosotros hemos tenido, bueno, como dije, uno de nuestros dos programas más importantes es una iniciativa público-privada que el financista el que financia este programa es una entidad privada, es el Grupo San Cristóbal. La realidad es que tenemos poquitos años todavía, ¿no? Y en estos poquitos años tuvimos un acompañamiento mejor que lo que esperábamos. En cuanto al rol del Estado, el rol del Estado ha sido muy positivo, porque en definitiva la colaboración, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de despliegue territorial, pero sí tenemos la capacidad de la gestión. Entonces, al Estado, este tipo de asociación le viene muy bien y en las dos gestiones, nosotros estamos a caballito de dos gestiones, en las dos gestiones hemos tenido una buena colaboración con el Estado. En esta par en particular, estamos colaborando o gestando colaboraciones con varios ministerios y esperamos que de eso surjan proyectos muy interesantes y con impacto importante. ¿Por qué no mencioné al CAREM? Porque para mí estaba implícito cuando dije SMR que estaba incluyendo al CAREM. Por supuesto, el CAREM también. Bien. Bueno, no sé si lo SMR quiere decir Small Modular Sí. Reactors. No sé si lo habíamos dicho por las dudas. Teníamos otra que decía, si tuvieron contacto con la estufa del INTI, la SARA. Sí, y es una de las. Nosotros, como solución de calefacción, no proponemos una única tecnología. La tecnología de calefacción depende mucho de las condiciones en que se va a usar, y la estufa Sara es una de las estufas que proponemos. Así que sí, tuvimos contacto con la gente del INTI y la estufa Sara. Bien, acá me están avisando que tenemos una mano levantada hace rato, en realidad, Analía Swick, pero estaba aplaudiendo, así que bueno, de todos modos, te habilito el micrófono, Analía, por si querés preguntar. Hay una pregunta que me mandó Cecilia Smogli a mí. Quiero Bueno, saludar adelante. particularmente a Cecilia. Cecilia fue mi profesora de termodinámica, fue la que me hizo enamorar de la termodinámica. Así que, Cecilia, gracias. Además, me terminé casando con el ayudante de termodinámica, pero eso es otra historia. Y Cecilia me pregunta qué lugar ocupa la física básica en la tecnopía, y es fundamental. Sin física básica no hay avance del conocimiento. Yo pongo un ejemplo y es el tema de los materiales. Yo creo que necesitamos materiales por muchos motivos. Necesitamos materiales porque tenemos que ver qué hacemos con el plástico, porque el plástico sigue siendo barato y necesitamos reemplazarlo. Pero, por ejemplo, necesitamos materiales por un tema de eficiencia energética. Necesitamos materiales no solamente desde el punto de vista de calefacción, sino también que necesitamos materiales desde el punto de vista de transporte. Para una mejor eficiencia energética en el transporte necesitamos materiales más livianos. Y sin física básica no podemos hacer ese tipo de desarrollos. Así que es fundamental la física básica para la tecnopía, ¿sí? Todas las ciencias básicas en realidad. Sí, sin duda, las ciencias básicas muchas veces no se ven en el corto plazo el aporte que van a tener, pero terminan siendo los cimientos de desarrollo que van apareciendo luego. Bueno, sigue habiendo algunas preguntas de INVAP, o para, en el marco A de ver, a ¿hay ver. algún plan de INVAP de cooperación internacional a futuro?
plan de INVAP de cooperación internacional a futuro? Eso se lo tienen que preguntar INVAP. Bien. Había otra pregunta que estaba en relación a una anterior que decía si INVAP tiene alguna relación con el proyecto ITER. Que yo sepa, no. Juan Pablo. Ahí le damos micrófono a Juan Pablo. Que yo sepa, tampoco. Bien. Bien. Bueno, el proyecto ITER es un proyecto europeo de desarrollar un reactor de fusión, contamos así muy resumidamente. Bueno, hay una pregunta. Marcos pide la palabra. Dice que tiene una pregunta, Marcos Sade. Bueno, a ver. Ahí tenés micrófono, Marcos. Ahora creo que tengo el micrófono abierto, ¿verdad? Ahí estás. Listo. Primero te felicito, Verónica, la verdad que excelente la charla tuya. Un gusto, realmente una alegría verte, escucharte. Y el proyecto me parece excelente, el que has comentado. Yo más que nada quería preguntarte sobre dos palabras que mencionaste, o dos conceptos quizás. Uno, hablaste algo así como de ablandar las ciencias duras. Y yo, en la práctica, veo mucha complejidad. O sea, ese problema en sí es tremendamente complejo, porque en términos promedio, en la formación de los profesionales de ciencias duras, por decirlo de alguna manera, porque a la gente no le gusta esa clasificación, hay gente que no le gusta esa clasificación, no entra el tiempo, aparentemente, para los conceptos de lo que es los problemas sociales. Entonces hay como una contradicción entre lo que ocurre en la realidad con el proyecto, que me parece muy interesante, pero cuando uno a veces piensa en algo, la respuesta habitual es no hay tiempo, los programas son muy ajustados, no podemos sacar un tema de ciencias duras para dejar lugar a un tema de la sociedad. Y creo que es grave esto que estoy contando. O sea, yo lo veo como un problema muy serio y no tengo muy claro cómo se cambia la mirada. Me parece muy interesante lo que ustedes se dieron cuenta, que en los propios proyectos quizás finales aparezca, pero que veo ahí un problema muy importante y quería preguntarte qué otro camino hay para meter una mirada hacia la sociedad en el ámbito del estudio de las ingenierías y de las ciencias llamadas duras, ¿no? Hay, como dije hace un rato, hay una resolución del Ministerio en relación a las carreras de ingeniería. Debería haber algún tipo de mirada social a las ingenierías. Yo lo dije en una charla que di en el auditorio y lo vuelvo a decir ahora. A nosotros algo pasó porque a los ingenieros y las ingenieras nos enseñaron a pararnos detrás de los dispositivos, cuando que en realidad nosotros tendríamos que ser los mediadores y las mediadoras entre los dispositivos y las personas. Pero se perdió eso en el camino. Y me parece que eso es responsabilidad, o sea, es una evaluación que tendrían que hacer los responsables de las carreras a los más altos niveles, ¿no? Yo creo que la definición de los contenidos de las carreras, estamos viviendo, la complejidad no es parte solamente de estos proyectos, Marcos, es parte del mundo. Hoy por hoy, un proyecto de ingeniería a nivel internacional en general fracasa por un problema de habilidades blandas. No suele fracasar por problemas tecnológicos. Mirá la problemática, por ejemplo, de los proyectos nucleares que tienen problemas con los marcos regulatorios. Los marcos regulatorios no son técnicos, son problemas sociales. No me refiero a que la regulación sea un problema, sino que digo que es algo que está en el campo de lo social. Así que me parece que es hora de que como comunidad demos el debate. Yo no tengo la respuesta. Nosotros hacemos algunas propuestas desde nuestro lugar humilde y pequeño, pero eso es un rol para las instituciones que forman personas, ¿no? que forman profesionales. Un paliativo es la interdisciplinaridad, abrirse a otros saberes, que nos cuesta mucho. Nosotros y nosotras tenemos la tendencia a pensar que porque entendemos cosas difíciles, podemos hacer cualquier cosa.
y la verdad es que no es, no es cierto eso. Y entonces abrirnos con humildad a la interdisciplinaridad y aceptar que no sabemos todo es un paliativo, Marcos, pero la solución creo que va a ser larga y no va a ser fácil, por lo que vos decís, ¿no? De no querer sacrificar, pero es un debate que tenemos que tener. Y tenía la otra palabra, la otra palabrita que me interesaba saber por qué la incluyeron, si bien yo tengo mi idea, pero quería saberla de ustedes, era soberanía. Mencionaste esa palabra en el objetivo final, y bueno, es bien sabido que para muchos colegas es lo mismo que la ciencia avanza a nivel internacional. Entonces yo quería saber, cuando ustedes pusieron la palabra soberanía, concretamente, ¿qué estaba detrás de haber puesto la palabra en ese objetivo tan fundamental de la misión? Mira, eso, Marcos, creo, eso es herencia directa del ADN de INVAP. INVAP tiene como objetivo, está en su misión, el desarrollo tecnológico soberano, digamos. Y me parece que nosotros creemos, vos sabés que INVAP ha levantado siempre la bandera de la soberanía tecnológica, del poder de compra inteligente del Estado, de lo importante que es poder hacer un desarrollo local, porque genera cadenas de valor. Entonces, nosotros como parte de esta familia o esta estructura mayor que es INVAP, creemos que es importante el concepto de soberanía. Es importante en la tecnología. Yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre el conocimiento y la tecnología. El conocimiento es universal. Pensemos en cuántas patentes extranjeras usan como referencias publicaciones argentinas. Y hablemos de soberanía tecnológica desde ahí. Clarísimo, muchísimas gracias, muy claro. De nada. Hay una pregunta de Alex Feinstein, que se fue para arriba. Alex me preguntaba cuánta gente trabaja en la Fundación INVAP. Bueno, oficial, somos 5. Después tenemos... los dos programas tienen, los dos proyectos, Bioenergía Andina y Emprende Conciencia, esos dos que son grandes, tienen staff propio. Emprende Conciencia tiene un staff de 2 y Bioenergía Andina tiene un staff en este momento de 5 o 6 personas. Nosotros hacemos eso, ¿no? Crecemos en función de lo que necesitamos y volvemos después a esta estructura mínima de 5 personas. Pero además hay 2 personas que son de INVAP y que colaboran mucho con nosotros, que son Dalila Greencraut, que es socióloga y que está en el Consejo de Administración, y Marcos Radicela, que es licenciado en comunicación y que es el responsable de la comunicación de INVAP y también es quien nos ayuda a nosotros con los temas de comunicación. Así que somos una estructura muy chiquita, por eso para nosotros la colaboración y las alianzas son muy importantes, porque no podríamos hacer el trabajo que hacemos si no colaboramos con otras organizaciones. Bueno, acá tenemos otra pregunta y comentario de Sergio Paredes. El rol del Estado es importante, pero es mi sensación que no ha sido muy efectivo. ¿Se aplican o aplicaron alguna vez las técnicas y o conceptos de la tecnopía en él? ¿No sería un lugar de aplicación que daría el máximo impacto? ¿Hay experiencias en aplicaciones en estructuras de Estado, en educación? La experiencia más efectiva y más cercana es la de Mariana Mazzucato. Así que yo lo que recomiendo es que para entender el rol del Estado en este tipo de procesos, conviene leerla a ella, que lo explica muchísimo mejor de lo que lo puedo explicar yo. Localmente no tenemos experiencia todavía. Estamos en un proyecto incipiente con la provincia de Río Negro que busca aplicar estos conceptos a una asociación público-privada un poco más fuerte que la que hicimos con el Ministerio de Producción y ahora de Desarrollo Productivo para llevar adelante Emprende Conciencia, como más desde abajo. El rol del Estado es fundamental. Una cosa que aprendimos es que muchas veces el Estado es imprescindible para garantizar la continuidad de las soluciones, ¿no? Porque las organizaciones de la sociedad civil, excepto contadísimos casos,
tiene mucha dificultad para sostener estas soluciones tecnológicas. Sí, claro que es el lugar donde se daría el máximo impacto y ojalá que, yo creo que está cambiando la mirada. Me parece, por ejemplo, que lo que ha pasado ahora con el COVID, con las convocatorias que ha hecho el MINCIT, la agencia, en relación al COVID, el trabajo que han hecho muchos y muchas colegas nuestros del Centro Atómico y de la comunidad de Bariloche en general y de todo el país, me parece que es una muestra de que algo de esto está permeando en las estructuras del Estado. Así que yo tengo esperanzas de que las cosas van a ir cambiando hacia el lado de mirar, abordar estos temas con la complejidad que se merecen. Bueno, tenemos varias preguntas todavía. Vos me decís si podemos seguir. Hay una en el canal de YouTube de Nair. Dice, buenas tardes, soy estudiante de secundario de la provincia de Santa Fe, tengo 15. ¿Qué opina de los docentes que no apoyan a sus alumnos? Que lamento mucho que haya docentes que no apoyen a sus alumnos, porque yo estoy acá, como recién le agradecí públicamente a Cecilia, ahí lo veo a Alfredo Caro, lo veo a Alfie Tolley, lo veo a Juan Carlos Ferreri, Juan Pablo Ordóñez, ellos fueron todos docentes míos, y también en la secundaria tuve docentes que me apoyaron mucho. Seguro que si buscas, encontrás algún docente que te quiera acompañar y te quiera apoyar y te quiera guiar. Así que es cuestión de buscar. Es importante el apoyo de los docentes. Bien, ahí relacionado justo a eso. Ahora te voy a dar la palabra, Gabriel, que estás con la mano levantada, pero ahí Dimitri Chafatinos, que Dimitri justamente es egresado nuestro y es uno de los egresados y continuadores del taller del profe Córdoba, que lamentablemente ya no lo tenemos, que han desarrollado en Salta el taller La Física al Alcance de Todos, y si hay una muestra de docente o que apoya a sus alumnos es justamente el profe Córdoba. Y ahí Dimitri nos dice, las carreras de ciencia e ingeniería en las universidades deberían tener materias que involucran el impacto de la tecnología y la ciencia en la sociedad. Es una pregunta. O sí, incluso fomentar y educar este aspecto desde colegios secundarios. Sí, sin duda. De hecho, lo mencioné, hay una resolución del ministerio que pide que las carreras, por lo menos las de ingeniería, tengan materias que aborden estos temas. Podemos discutir cuál es el abordaje, si el que se le está dando es el adecuado o no. Hay espacio para la discusión, pero sí, está, de hecho está previsto que lo tengan. Y sería muy bueno que esto se hable en el colegio desde ya. Creo que nosotros ahora estamos discutiendo la tecnología como usuarios, ¿no? Lo complejo que es todo el impacto de las redes sociales sobre los chicos, etcétera. Y sobre los adultos y adultas también, pero sería muy interesante que pensáramos el rol de la tecnología en la comunidad en todas las etapas de la educación. Yo tengo un amigo, que no sé si anda por acá, que es el profesor Andrés Obico, que es profesor de tecnología en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y él aborda sus clases con una mirada sociotécnica, o sea, con la mirada que tiene la gente de la Universidad Nacional de Quilmes, o sea, con el rol social de la tecnología como central. Entonces, me parece que hay espacios donde eso se está haciendo. Bueno, le pasamos a Gabriel Astig la palabra que había pedido. Adelante, Gabriel, ya tenés micrófono. Gracias, Mariano. Hola, ¿cómo andás, Vero? Felicitaciones por la charla. Perdón, pero llegué un poquitín tarde. Igual te quería hacer una consulta, no sé si lo mencionaste o no, con esto de la búsqueda de los consensos, de cómo, de alguna forma, no sé, orientar los proyectos de triple impacto y todo eso. ¿Escucharon alguna vez del sistema B o la iniciativa B, que de alguna forma termina certificando, tiene como algún objetivo de ir certificando empresas que tienen proyectos de triple impacto? No sé si estás al tanto y querés comentar algo al respecto.
Sí, yo estoy en el directorio del Sistema B Argentina, así que sí, lo conozco bastante al Sistema B. Es una buena iniciativa. En Bariloche, por ejemplo, hay varias empresas B. Hay empresas que han hecho transformaciones muy significativas en el proceso de llegar a la certificación de Sistema B. Yo creo que es un buen marco para las empresas que se quieran adherir. Y me parece que también me parece interesante como consumidores empezar a mirar eso, que si tengo que elegir entre dos empresas, la empresa que tiene la certificación B le dio una vuelta de rosca a su rol en la sociedad, y está bueno apoyar a ese tipo de empresas, y como empresarios también está bueno que se puedan agregar otras dimensiones al concepto de negocio, ¿no? Y al concepto de bienestar. Creo que pasa por ahí el Sistema B, introducir el concepto de bienestar en los modelos de negocio. Bien, gracias. No estaba pautada la pregunta, no sabía que estabas en el directorio. Gracias. De nada. Bueno, acá Manolo Tobar nos dice, me pide que te mande su felicitación y nos dice, bueno, excelente, muy apropiado para la época, el ejemplo de INVAP, de la gente del CAP, del IBE, de la Fundación Balseiro, de tantos años. El rol del Estado, de la universidad y de la comunidad. Felicitaciones. Bueno, me pedía explícitamente Manolo que quisiera llegar. Había otra pregunta. ¿Cómo ves la transición energética en Argentina? ¿Qué participación de nuclear se avizora a 10 y 20 años? No tengo la bola de cristal. Así ojalá que ojalá que sea mucha, pero la verdad no tengo la bola de cristal, así que lamentablemente te puedo contestar desde el deseo, ojalá sea mucha participación nuclear. Y ahora una pregunta, si vos tuvieras que sugerir temáticas que deberían ser incorporadas en las carreras de ciencias duras, ¿cuáles serían tal vez las primeras dos o tres materias que vos crees, o no materias, sino ejes que habría que abordar, que serían los que más contribuirían o que permitirían generar una base para después continuar aprender haciendo, pero que darían, por lo menos abrirían la mente de los físicos, ingenieros, ingenieras, físicas que formamos en el instituto para tener esa mirada que vos sobre que nos compartías en esta charla? Es difícil. Cuando nosotros con Marcos Radicela diseñamos la materia, la ingeniería y las personas, fue todo un desafío porque es tan amplio y es difícil tratar de concentrar en una materia, no se puede en todo. Yo creo que lo que terminaba surgiendo una y otra vez, porque esta materia fue también un poquito una co-creación con los estudiantes, como era una materia de posgrado, había muchos estudiantes vocacionales, realmente gente que la hacía porque le interesaba el tema. Si hay alguno por acá que no vi los nombres, saludos y gracias, porque fue una experiencia hermosa. El tema de las consecuencias, el tema de que la tecnología... no es neutral porque la tecnología se piensa con un uso y el tema de la dimensión humana de la tecnología, ¿no? Y las limitaciones, sobre todo. Nosotros creo que tanto en ciencia como tecnología venimos corriendo el tema ético medio desde atrás, ¿no? Es como que el tema ético se nos presenta cuando las cosas ya están establecidas. Así que me parece que algo que tuviera que ver con una reflexión ética de qué es lo que hacemos, por ahí responder las preguntas estas, encontrar una manera de armar una materia que se plantee estas preguntas y explore respuestas de tecnología, para qué y para quiénes, y tecnología cómo y por qué, sería una buena manera de empezar, ¿no? Hay muchas maneras de abordarlo. Ninguna está del todo bien, ninguna está del todo mal. O sea, no hay, esto no es algo que se define de una sola manera. Hay, qué sé yo, corrientes filosóficas hoy en día que son prácticamente neoluditas, que quieren romper las máquinas, no sé. Me parece que una reflexión ética es indispensable, arrancar de ahí
y después ir construyendo en complejidad. Sí, sin duda, y también bueno, me llevaba a reflexionar también, ver cómo no el rol del Estado está metido en la educación, financiando las universidades, nosotros como Instituto Balseiro, parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, parte de la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, eso también genera un compromiso, ¿no?, de poder desarrollar actividades que tengan finalmente el impacto y la mejora de la calidad de vida de la gente. Sigo leyendo acá las preguntas en el canal. Dice, en tu opinión, ¿Argentina está demasiado aislada del mundo en materia tecnológica? No, en absoluto. No entiendo muy bien la pregunta. Es, a ver, Argentina exporta tecnología. ¿Sí? Exporta tecnología nuclear. Argentina hace satélites, forma parte del grupo de países que enriquece uranio, domina el ciclo nuclear. Me parece que no estamos para nada aislados en materia de tecnología. Algunos trenes los perdimos, algunos por decisión, otros no. Creo que ahora estamos en una situación de quiebre. Me parece que la coyuntura, por la capacidad nuclear que tenemos, estamos en un momento en el que podemos aportar mucho más al mundo todavía, y creo también que hay oportunidades, como hablaba antes, el tema de desarrollo de materiales, el tema de transporte, temas energéticos, creo que tenemos mucho para aportar. Creo que no estamos aislados y que tenemos mucho para dar. Me parece que lo que sí, obviamente, eso requiere es un compromiso político, ¿no? Eso es indudable. Bien, la última pregunta que tenemos acá es si tienen algún proyecto relacionado con alimentos. En Emprende Conciencia, sí, tuvimos varios proyectos relacionados con alimentos. Tuvimos un proyecto de la Quiaca, que era un proyecto que apuntaba a agregarle valor a las cosechas, porque como ustedes saben, en general los productores hortícolas reciben muy poco por su producción. Entonces esto lo que buscaba era un método de procesamiento industrial muy sencillo para agregarle valor a la cosecha. Tuvimos otro que tenía que ver con alimentos, porque era el desarrollo de una membrana que permitía esterilizar superficies para preparación de alimentos. Tuvimos, y creo que este año también tenemos, no me acuerdo, estoy mayor ya, la verdad es que no me acuerdo todos los proyectos, pero sí, tuvimos varios proyectos en el contexto de Emprender Conciencia relacionado con alimentos. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has dedicado, por la hermosa charla que nos motiva a pensar para qué hacemos lo que hacemos, qué tenemos que lograr. Y bueno, súper importante estos conceptos, esto último que decís vos también, de lograr políticas públicas que trasciendan los periodos de gobierno y que podamos acordar un rumbo y después implementaciones que puedan variar un poco para un lado o para el otro, pero que no nos cambien el rumbo. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu participación y por todo lo que nos has brindado. Le vamos a dar a Juan Pablo, creo que tenés micrófono, Juan Pablo. Sí, tengo micrófono y, bueno, quería asociarme, por supuesto, a las gracias. Compartir nuevamente un aplauso, Vero, felicitaciones nuevamente. Y quería también a los exalumnos del IBE invitarlos a participar en la comisión directiva, los que se sientan con ganas. Los que estamos ya hace 3-4 años y, bueno, va a haber una asamblea en breve. Cualquiera que tenga ganas de trabajar en la comisión directiva, acérquese a cualquiera de nosotros y va a ser más que bienvenido. Y también anunciar que vamos a seguir haciendo coloquios los viernes a esta hora, auspiciados por el IBE y por la Asociación de Exalumnos.
el viernes que viene no tenemos ninguno previsto, pero para dentro de dos viernes vamos a probablemente hacer uno, y vamos de acá a fin de año, tenemos pensado hacer 3 o 4. Así que esténse atentos a una convocatoria para un nuevo coloquio de la Asociación de Exalumnos. No el especial del Balseiro, como es el anual que tenemos, pero sí coloquios sobre temas que sean de importancia o interés para todos los exalumnos. Muchas gracias por la participación. Yo les agradezco de nuevo a la invitación a ustedes dos, a la asociación en la persona de Juan Pablo, al instituto en la persona de Mariano, y a cada uno y cada una de ustedes que se sumaron y que escucharon esta charla. De nuevo, infinitos agradecimientos a todos los que fueron mis profesores y profesoras de alguna manera, muchos nombres veo por ahí. Muchas gracias. No estaría donde estoy si no fuera por todos y todas ustedes. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente han quedado algunas preguntas y manos levantadas, pero no podemos extendernos más. Que me manden mail si tienen ganas de conversar. Yo soy muy charleta. Si no, la tía nuclear, ya saben, sí, me encuentran. Facebook, la tía nuclear ahí siempre. Facebook. Ahí. Facebook e Instagram, porque la tía nuclear es moderna, así que sí. Bueno, agradecemos nuevamente a todos y todas las que han participado, y como decía Juan Pablo, estén atentos que próximamente vamos a tener más de este tipo de coloquios. Gracias, buenas noches y buenas tardes. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias.